Antonieta Sosa. En realidad mi nombre completo es María Antonieta Sosa Gámez, pero yo uso Antonieta Sosa, no uso el nombre completo, ¿no? Nací accidentalmente por un viaje de mis padres en Nueva York en el 1 de marzo de 1940. Que ahora de adulto me doy cuenta que nací en plena época de la Guerra Mundial, ¿no? No sé qué hacían mis padres por viajando justo en esa época. Entonces, nací en Nueva York, pero me trajeron muy pequeñita, recién nacida, y bueno, crecí aquí en Caracas, pero sí viajé varias veces y de muy pequeña aprendí, sabes que los niños aprenden muy rápido el inglés, y lo pronunciaba muy bien desde muy pequeña, ¿no? Para mí la infancia es para los artistas. Yo considero, me he dado cuenta a través de mi experiencia, que recordar la infancia es sumamente importante, porque allí está el génesis de lo que uno va a hacer en el futuro. Yo recuerdo que, bueno, yo viví en muchos sitios de Caracas, viví por el Ávila, un poco cerca de, en esa subida hacia el hotel, hacia el Colegio Humboldt, en esa zona que quedaba muy pegada de la montaña. Y en una época había una habitación que estaba vacía y vino una amiga de visita, y yo, mis padres, estaban con sus padres en el salón conversando, y yo, al ver la habitación vacía, le propuse a mi amiga que yo agarré y batí jabón con agua bien fuerte, hice mucha espuma y regué todo el piso de espuma, y le invité a ella a patinar, como si era nieve, ¿no? Entonces, con el tiempo me he dado cuenta de que yo también tendía mucho a que si veía un árbol, a subírmelo a los árboles. Y después viví, más adelante, viví en una casa que había construido mi padre en la Plaza Morelos, la parte sur de la Plaza Morelos, y yo patinaba en los alrededores de lo que es hoy en día el Museo de Bellas Artes. O sea que el Museo de Bellas Artes ha sido como mi casa en cierta forma, porque en esa época yo tenía 7 años, y no tenía rejas, ¿sabes? Estaba el museo con su piso muy liso, y yo patinaba por allí, ¿no? Entonces, bueno, nunca imaginé que yo iba a exponer en ese museo, pero sí recuerdo que de adolescente una vez fui a ver el museo y oí un ruido que salía de una puerta, y entré y estaban dando una obra de teatro, y yo quedé fascinada. O sea, yo entré y me senté a verla, y era una obra que tenía canto, ¿no? Tenía canto. No recuerdo ahorita cómo se llamaba la obra, pero fue la primera vez que yo vi algo teatral, teatro musical, ¿no? Y también recuerdo que en una oportunidad fui con unos amigos al cine, allá, siendo más adolescente, y en una travesura que hice, me quité los zapatos y me metí en el espejo de agua que hay ahí en la que era antes la Galería Arte Nacional, pero que ahora otra vez volvió a ser el Museo de Bellas Artes, ¿no? Esas travesuras que hace uno de adolescente. Viví en Las Palmas, viví en la avenida principal de Las Palmas, y afuera, en la parte frontal del edificio, había un jardincito y unos tubos,
Y yo hacía equilibrio sobre los tubos, ¿no? Incluso tengo una cicatriz en la pierna de una caída que me di en esos tubos. Entonces sí estaba siempre como ese interés en lo corporal, en lo corporal. Para esa época, mis padres se divorcian y yo quedo con mi padre. Mis hermanas, tengo dos hermanas, María Luisa, y que es la mayor, y Nati, que es la del medio. Y yo era la menor, mi padre interna a mis dos hermanas mayores, y yo quedo viviendo con él, que en realidad él era un señor bastante mayor, porque él se había casado con mi mamá cuando ella tenía como 17, 18, 17 años, y él tenía ya 45, o sea que cuando yo nací ya él tenía más de 50 años. Ahora ya de adulto, que soy ya abuela, me di cuenta que en realidad mi papá era mi papá y era como un abuelo a la vez, ¿no? Pero eso, claro, eso lo reflexioné de adulto ya, ¿no? Y porque lo noto, porque mi padre, él había crecido, él nació en Santa Teresa del Tuy, se llamaba Mariano Sosa Hernández, y mamá había nacido en Maracaibo, se llamaba Consuelo Gámez Calcaño, ¿no? Mi padre había nacido en Hacienda en Santa Teresa del Tuy, y de niño se crió en contacto con la naturaleza. Entonces, yo realmente he sido siempre un ser urbano, ¿no? Imagínate, nazco en Nueva York, me traen a Caracas, nunca he vivido en una pequeña ciudad, pero entonces mi papá interna a mis hermanas y yo quedo con él en Las Palmas, en el apartamento de Las Palmas, y él tenía un hotel que quedaba por el Conde, y llegaba a veces tarde y me despertaba y siempre me daba una sorpresa y me traía, me acuerdo, me trajo una vez una ardilla, me trajo una ardilla, me trajo una vez un cunaguaro, porque había un familiar que era gobernador del estado Amazonas. Y le dijo que si quería un cunaguaro para que yo jugara con él, bueno, tamaño pequeño, no, no grande, ¿no? El cunaguaro, me habían regalado un perro blanco, no recuerdo la raza, pero un perrito blanco yo lo llamé Kenny, y yo jugaba muchísimo con ese perro. En realidad yo era una niña solitaria, porque mis hermanas no estaban. Mi padre salía a trabajar, pero quien me cuidaba era Carmela. Y Carmela era la señora que trabajó en la casa desde los inicios de la familia. Pues vio nacer a mi ma hermana mayor, viajó con mis padres a Europa y a Nueva York y eso. Y Carmela era de Cata, del pueblo de Cata. Entonces también, siendo yo una niña urbana, me alimentaba mucho del imaginario de la gente de los pueblos. Entonces Carmela, ella era una señora, como dicen hoy en día, afrodescendiente, buenísima, era una santa, y yo era una niña asmática, y Carmela me frotaba con sustancias que se usan en los pueblos, ¿no? Para ayudarme con el asma. Fue un asma muy fuerte, ella, cuando iba de viaje, los regalos que me traía era caña de azúcar y cacao, ¿no? Y cacao. Y yo siempre trataba de abrir el cacao y trataba de hacer chocolate, cosa que siempre fracasé. Y también hacía muebles, yo hacía muebles para mis muñecas, ¿no? Para mis muñecas tenía un muñeco de goma y que lo bañaba y lo vestía. Al perro también le hacía ropa, al vestido, le ponía sombreros y camisas al perro, a mi perrito, y él se ponía bravo, ¿no? Se jalaba así la ropa. Y mi padre era un hombre muy exquisito en sus gustos, se vestía de una manera muy elegante.
Y un día mi perro le rompió el borde del pantalón y él se puso bravo y se llevó el perro, se lo llevó y bueno, eso para mí me afectó muchísimo, muchísimo, porque yo lo único que me quedó del perro fue una pelotita de goma con la que él jugaba, que tenía los pelos de él. Yo lo envolví en papel de seda y cada vez que yo lo sacaba de la gaveta, me ponía a llorar viendo, porque era lo que me quedaba de eso, ¿no? Entonces, siempre ha habido así mucho bueno, luego mi padre murió, mi padre decía que él no quería llegar anciano dependiendo de otras personas, ¿sabes? Con bastones y cosas de esas, y efectivamente un día le dio un ataque cardíaco y en cosa de día y medio murió. Pero mi padre, de joven, cuando él se viene a Caracas de Santa Teresa del Tuy, él se faja a trabajar, él se viene a los 20 años, trabaja muy fuerte y se hace un hombre rico. Se hace un hombre rico, pero luego él se antoja en hacer un hotel de lujo que se llamó el Hotel Ambassador, por donde pasaba y lo invirtió todo su capital en ese hotel, pero en la parte de construcción y todos los cubiertos eran de plata y las jarras eran de plata y todo era así, pero el terreno era del socio. Cuando viene la Avenida Bolívar, expropian el edificio del hotel. Ahí se hacían fiestas con labillos y todo. Yo tenía, qué sé yo, como 8 o 9 años. Yo me acuerdo que yo jugaba mucho con los muchachitos que limpiaban los zapatos, los limpiabotas. Me encantaba conversar con ellos y así, ¿no? Un día mi papá llevó una pereza al hotel, y la pereza me impresionó muchísimo, el movimiento ese lento así de la pereza, ¿no? Me capturó mucho. Bueno, todas estas cosas luego se han reflejado en mi obra, la pereza, la espuma, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, y mi perro Kenny era un perro muy inteligente y muy juguetón, era muy raro, un perro muy inteligente. Él tenía un juego que era así: cuando venía una visita a la casa, él sacaba un trapo y lo ponía en la cocina, que era como una cocina pantry muy amplia en el apartamento de Las Palmas, ¿no? Él lo ponía y se acostaba en el centro y se quedaba así. Si alguien le rozaba el trapo, él le brincaba para morderlo. También a veces se escapaba por la calle y se iba a vagabundear con otros perros. Entonces un día estaba yo con Carmela, jugando ludo en el cuarto de ella. Entonces ella dice, ¿qué será de Kenny? Seguro que se fue a parrandear por ahí. Y entonces oímos que hace, estaba debajo de la cama. Que estaba escondido debajo de la cama, ¿no? Entonces, bueno, luego a la muerte de mi padre, yo quedé viviendo con mi hermana mayor, que ya se había casado y tenía un sobrinito de 2 años, que lo disfruté mucho, mi sobrino Carlos Eduardo, y nos mudamos, como mi padre, con el problema del hotel, se quedó arruinado completamente. Tanto que mi tío Pedro Sosa tuvo que pagar el entierro y todo, porque mi papá quedó absolutamente arruinado. O sea, ya no pudo tener carros de lujo, ya sabes. Pero murió, bueno, me imagino que entre el divorcio y la pérdida de sus bienes y todo eso, eso ha hecho, yo siempre he pensado que por eso yo le tengo miedo al dinero. Yo a mí no me gusta, ¿sabes? Sino lo indispensable. Pero no me gusta, ¿sabes? Eso me asusta, ¿no? Porque debe ser que yo intuitivamente veía a mi papá paseándose por el,
por el salón, por el pasillo del edificio, y eso quizás yo captaba su preocupación, ¿no? Para un hombre que fue muy exitoso económicamente y de repente pierde todo, es muy... Entonces nosotros nos mudamos a la parte alta de Las Palmas, a un apartamento humilde con mi hermana y su esposo, y ella al final tuvo tres hijos, y yo estudié en el Colegio La Consolación, que me quedaba en la misma calle Las Palmas, ¿no? Yo caminaba hasta el colegio y allí hice todo, mi preescolar, mi primaria, mi secundaria. Cuando muere mi padre, hice 2 años de comercio para poder trabajar y ganarme mi dinero. Muy jovencita, empecé a trabajar muy jovencita, y me quise ir al Liceo Andrés Bello, pero las monjas muy gentilmente no me cobraron más la mensualidad y me dejaron, y saqué todo mi bachillerato en el Colegio La Consolación. Tengo que agradecerles eso. Yo iba a hacer exámenes y eso, pero trabajaba aquí en San Bernardino en la Inca. Y iba, me reunía con los estudiantes a estudiar, ¿no? Tuve profesores fueron luego personas muy destacadas, Olavarría, ya murió, y que eran en esa época seguramente estudiantes de abogacía que daban clases en los colegios, ¿no? Por cierto, Olavarría a mí me llamó mucho la atención que, aunque él estuvo muy a favor de Chávez al inicio, después se le volteó. Así todo, un día él declaró en una entrevista que le hicieron que no había nadie, ninguna persona en Venezuela que pudiera recitar la poesía venezolana como la recitaba Chávez. O sea, que tuviera la cultura, pues, de la historia y de la literatura y eso, y de los cantos del llano, ¿no? Del llano. El llano, según unos cursos que yo hice en el Ateneo con un especialista sobre América Latina, que se especializó en el estudio del llano venezolano, se llama Miguel Izar, él dice que el hombre del llano es el hombre más libre que existe en el planeta Tierra, porque ellos fueron los cimarrones que llegaron, se escaparon de los dueños y se fueron, y el placer y el trabajo está unido en ellos. Para ellos ir en el caballo dirigiendo las reses, eso es una diversión. Bueno, entonces yo, cuando terminó el bachillerato, me inscribo en la UCB en psicología. Psicología hice 2 años, en el año 60, 61 y 62, y tuve de compañeros a Carlos Noguera, que era el más jovencito de la clase, pero era brillante, brillante, algo fantástico. A José Balsa, también fue compañero mío. Nosotros nos íbamos al jardín del Museo de Bellas Artes a estudiar en el jardín. Y había una chica de Colombia también, que no recuerdo el nombre en este momento, pero nos hicimos muy buenos amigos todos, ¿no? Y que todavía somos buenos amigos. Me hago novia de Miguel Laufer, y a los 22 años él se gradúa de médico, cirujano y doctor en ciencias médicas, porque él trabajaba en el IBI. Marcel Roche tocaba cello y él tocaba violín, y tenían un grupo de tres que tocaban música de cámara, ¿no? Y entonces Marcel Roche, desde muy jovencito, lo convenció de que hiciera investigación científica. Entonces, para el momento en que se gradúa a los 22 años en la UCB, él ya tenía doctorado. Entonces, ese mismo año 22, el año 62, nos casamos y nos fuimos a viajar por Europa, porque había un congreso en Holanda,
Bueno, y viajamos, y, pero el final del viaje era irnos a Los Ángeles, él a sacar el PhD, el doctorado y en neurofisiología, y yo a continuar los estudios de psicología. Pero estando en California, en Los Ángeles, un día yo iba en autobús hacia el centro y yo dije, a mí esta ciudad no me gusta y yo voy a hacer algo que siempre me ha llamado la atención, porque yo iba de oyente a la Cristóbal Rojas a veces, ¿no? Con el profesor Pedro de Escultura. Ay, no recuerdo ahorita el apellido, los nombres me cuestan un poco, pero fui, hice un semestre de psicología, hice un trabajo muy bello sobre la percepción, la influencia cultural en la percepción de los colores, ¿no? Con galvanómetros de piel en el curso de psicología experimental, que era lo que a mí me interesaba hacer, psicología experimental. Pero cuando me doy cuenta que en la universidad, en UCLA, Universidad de California en Los Ángeles, había arte, yo me entró la fiebre y bueno, entregué ese último trabajo que fue muy, muy apreciado, pero el profesor, que era un finlandés, yo le dije que yo me estaba yendo a arte y él lo lamentó mucho, pues porque le gustó mucho el trabajo que yo hice sobre cómo el cuerpo humano responde a un campo de rojo o a un campo de azul pálido, ¿no? Entonces yo hice el estudio de los sujetos, como yo había hecho 2 años de psicología, sabía algo de estadística y saqué los resultados y tenía 2 textos, uno donde decía que había cambios emocionales y en otro decía que no, que eso era un problema cultural, que el negro en otras culturas no era muerte como es para nosotros, sino el rojo, ¿sabe? Que habían diferencias culturales y en los resultados salió que sí influye la cultura en la respuesta del cuerpo a los estímulos visuales de un rojo o un azul pálido, ¿sabes? Según el negro, por ejemplo, bueno, yo no usé sino rojo y negro, unos campos de color muy fuertes, ¿no? Entonces me pasé al departamento de arte y claro, los primeros días me sentí así como un niño gateando porque pero sí me di cuenta que yo, cuando yo estudiaba psicología, yo tomaba notas, pero los bordes de mis cuadernos estaban llenos de dibujos, de dibujos, de dibujos. Entonces, pasarme a arte fue como que lo que estaba en el margen pasó al centro, ¿no? Y bueno, estudié arte allá, había muchas materias obligatorias, y había, por ejemplo, fotografía, por supuesto pintura, porque yo me inscribí en pintura, dibujo, mucho dibujo, escultura, diseño, todas estas cosas las estudié allá. Cuando regresamos a Venezuela, ya yo vine embarazada de mi primera hija y viví en el IBIC, porque mi esposo iba a estar ahí en el departamento de neurofisiología, ¿no? Su jefe era un sueco llamado Gunnar Svetichen. Y yo me agarré un cuartito, nos dieron una casa, una casita allí, y yo me agarré un cuartito y ahí yo seguí experimentando con la pintura de muchas maneras. Y me di cuenta de que la postura corporal influye en el arte. Entonces yo trabajaba en caballete, después trabajé pegando la tela en la pared y después en el piso, hasta que le compré a Cruchent una mesa de dibujo como de arquitecto, y fue sentarme en esa silla y comenzar a dibujar sillas. Me salieron unas sillas rarísimas, que por cierto fueron publicadas muy rápidamente
en una revista que salía en esa época, estoy hablando del año 67, 67. Y mi primera exposición en Venezuela fue en el Ateneo de Caracas. Bueno, por lo siguiente, porque el IBIC tenía talleres de madera para los científicos, talleres de metal para los científicos, pintores, tenían, no pintores de arte, sino pintores de máquinas, ¿no? Entonces yo, cuando vi la carpintería, me emocioné muchísimo y empecé a experimentar con lo tridimensional y hacer maquetas, y el jefe del departamento de madera, de carpintería, yo le llevaba mis maquetas y él me las realizaba en las escalas que yo le pedía, ¿no? Entonces ya, una cosa que me llama la atención es que una vez que yo comienzo a trabajar en lo tridimensional, prácticamente todas mis obras tienen relación con el cuerpo, ¿no? Entonces, fíjate, estaba el tobogán, estaba la escalera real y real, que la tienes ahorita detrás de ti, y luego comencé a experimentar con el cuerpo y fui miembro, porque yo en Estados Unidos también tomé cursos de coreografía, porque, bueno, siempre, después que se me fue el asma en la adolescencia, yo empecé a hacer ballet, que quedaba cerca de mi casa, en el ballet arte, pero no pensando ser bailarina clásica. Y en Estados Unidos hice coreografía, y recuerdo que la profesora le gustó mucho mi último trabajo de coreografía, ¿no? Cuando regreso a Venezuela, también empiezo a hacer yoga, y Ercilia López crea el taller de contradanza, que tenía mucho la influencia de Grotowski, entonces era un trabajo de voz y cuerpo. Y estuve como 2 años en el grupo y me presenté con ellos en una obra que se llamó Las cosas que nos pasan. Y yo era así la que hacía, trabajamos a partir de improvisaciones y movimientos con el cuerpo y la voz así. Y entonces a mí me fascinaba eso porque el ballet, tienes que tener un coreógrafo que te dice, bueno, mueves la mano así, así. En cambio esto no, esto era tú inventabas, y yo descubrí que tenía una facilidad muy fuerte para hacer sonidos y eso. Entonces cuando me terminó, ya perdimos el local que teníamos y eso, yo me retiro del grupo y siempre estaba haciendo sillas y eso. Y entonces, cuando hago mi segunda exposición en Caracas, en una galería de un señor que era mexicano, estoy de terror con los nombres de las personas, que tenía una galería que se llamaba Viva México. Ustedes muy jovencitos no creo que supieron de eso. En realidad la abrió, me acuerdo que la abrió, vamos a ver si logro recordar, porque había traído unos afiches de Cuba. En esa época hubo mucho el afiche. O sea, si yo incluso tengo una carpeta llena de afiches hechos en Venezuela. Paul, por ejemplo, hizo maravillosos afiches. Tengo varios porque a mi hija le fascinaban los afiches de Santiago Paul, ¿no? Se abrió un taller que se llamaba en el Ateneo, teníamos un taller, y ahí hablábamos de muchas cosas, hablábamos de política, hablábamos de las instituciones, hicimos protestas también contra la Bienal de Sao Paulo, en el año
70, no sé, por ahí, cuando había la cuestión militar, el gobierno militar. Entonces nosotros hicimos protestas ahí frente a los museos, el día que se inauguraba la exposición de las joyas de Dalí en el museo, y yo clausuraba mi exposición en el Ateneo. Yo tenía una pieza que era una plataforma con 9 módulos con resortes debajo que la gente podía caminar por encima, medía 2x2, y yo decidí destruirla como parte de las protestas. Entonces la sacamos encargada así, la pusimos en el medio de la Plaza Redonda, y los jóvenes de esa época, que había mucho lo que llaman los hippies, vinieron con machas y con, mira, que salió así, vinieron, y las alfombras, cada cuadrado tenía alfombras blancas, se quemaron y le cayeron a machetazos y todo. Y bueno, yo llevé un extinguidor por si acaso pasaba algo. Y bueno, yo, coincidió con la época en que yo me divorcio. Entonces, se destruyó la obra, y después yo le puse un plástico y quedó un tiempo eso en el medio de la plaza, los fragmentos de la. Entonces, claro, en ese momento yo me convertí así como en un enemigo del pueblo, ¿no? Unos me amaban y otros me odiaban, ¿sabes? Las personas más conservadoras. Y bueno, sí, era rebelde, bueno, rebelde relativo, porque por otro lado yo soy muy conservadora en muchas cosas. O sea, yo soy una persona que detesto el alcohol, detesto el cigarrillo, detesto todo, y detesto el ruido, ¿sabes? Las cosas, yo puedo estar sola, muy tranquila, leyendo, estudiando, ¿sabes? No soy una persona, pero mi rebeldía la expreso a veces en mi obra. O sea, por ejemplo, esa silla que tiene los vidrios, que no te puedes sentar porque tiene vidrios, una vez una psicóloga me dijo que yo asistía, yo trabajé también en una comunidad terapéutica como profesora de expresión corporal con Ernesto López, el psiquiatra, se llamaba CETRAC, y era en La Castellana. Y ahí conocí a Claudio Perna, ¿sí? Yo siento que mi obra es más que nada una obra de proceso, donde una obra, o sea, del plano me pasé al relieve, del relieve me pasé a lo tridimensional, y luego involucré el cuerpo. Entonces yo he trabajado en el performance, he trabajado en las instalaciones, y se construyó mi apartamento en la sala del Museo de Bellas Artes en el año 1998-99. Duró 6 meses en cartelera la exposición, y ahí pues estaban todos mis periodos estaban en esa. No era una retrospectiva. No era una retrospectiva, pero sí estaban, porque al decidir trabajar con la casa, en una casa coexiste lo antiguo con lo reciente. Entonces yo jugué con eso. En la casa estaba lo más reciente y lo más viejo estaba en la pared del museo, ¿sabes? Como ya se salió de la casa y se fue a la pared del museo, ¿no? Y también tuve una obra de protesta contra la violencia en la parte de atrás del museo, y he hecho performance sobre darle buenas energías a Venezuela, y también otra vestida de negro y con esta silla negra, donde hice una protesta contra la violencia en el 2000, mira, no recuerdo exactamente, pero la hice una vez en blanco
para las buenas energías, tejiendo en la bandera de Venezuela, como una bufanda para Venezuela, en blanco, toda de blanco, silla blanca. Y luego cuando la violencia me llegó al límite, lo hice en negro. En negro, con un álbum, con recortes de prensa de todas las cosas horribles que han estado pasando últimamente. Y bueno, he sido profesora en la Cristóbal Roja y en la universidad. Y bueno, ahorita disfruto mucho el éxito de mis exalumnos que están trabajando muy bien. Algunos se están destacando mucho. Hay una nueva generación que hay que yo pertenezco a la vieja generación, la de la primera generación de performance en Venezuela. Sí. Bueno, y vivo en este apartamento de San Bernardino llamado Candileja desde hace 42 años. Y me gusta vivir así. Esto es como, yo digo que mi taller está aquí en mi cabeza, y una vez que tengo la idea, pues yo voy buscando los recursos y me nutro mucho de lo cotidiano, de lo que me rodea y de mi vida, de lo que ha sido mi vida. Bueno, mira, gracias por interesarse por mi obra y por la de muchos artistas. Me parece, felicito a la Casa del Artista por este proyecto de La Voz de los Creadores, para divulgar las obras que se han estado haciendo. Y bueno, van a tener mucho trabajo, porque acuérdense que Universidad de Arte existe apenas en 20 años. Ha salido una generación maravillosa que se está destacando mucho. Así es que estamos nosotros, los de la vieja generación, y aunque yo he tenido siempre, he estado, no sé por qué, por el tipo de trabajo mío, muy relacionada con artistas 8 años menores que yo, 10 años menores que yo, pero sí hay una generación, y yo me mantengo en contacto, y creo que se está haciendo. Y sí pienso que en la televisión, así como hay programas de muchos tipos, debería de haber más programas de las artes plásticas, donde se vea al artista, pero también se vean las obras. Creo que sería muy atractivo para el público, y que sea en una hora en que sí haya personas viendo esos, porque el artista plástico tiene la parte visual, no es nada más que ¿no? Hablar. Entonces, bueno, de verdad que vamos a tener mucho trabajo con las nuevas generaciones. Sí. Y los felicito por su interés en hacer este proyecto. Me parece maravilloso. No estamos abandonados, estamos siendo tomados en cuenta. Sí. Y muchas gracias por haberme escogido para este proyecto. Gracias.